tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión de Consume Local y Grupo Es Noticia. Pues nos encontramos con una invitada, mi amiga, aparte de ser emprendedora, mi amiga, y pues hoy me acompaña Gael, que el día de hoy, bueno, hace un ratito estuvimos por allá, por las instalaciones del circo Soleil, que nos van a estar se van a estar presentando aquí en la ciudad e inician con un evento, bueno, a partir del sábado 30 de abril comienzan con este gran espectáculo que traen. Su debut de este programa especial que traen Space ellos. Space Travel, le llaman, sí, ellos. Sí, me un encantó. Un concepto muy nuevo, la verdad, y me pareció algo muy impresionante esto que nos presentaron. Novedoso. ¿Cómo? Nunca antes había visto aquí en Poza Rica, porque los circos que habían venido eran como que lo tradicional. Los payasitos. Ah. O sea, sí trae payasos, pero traen un nuevo espectáculo acerca del espacio, de los planetas, un montón de cosas que trae para todos los niños, para todos los adultos, para toda la familia, hasta el perico se pueden llevar. Y aparte, pues traen una gran promoción que comienza la venta de boletos desde hoy hasta el sábado a las 4 de la tarde. Y tienen la promoción de que tienen un 20% de descuento hasta el sábado a las 4 de la tarde. Y el mismo sábado a las 6:15 empiezan las funciones, así amigos. Así es. Y estos están ubicados frente a Soriana, donde siempre se ponen todos los circos, así como lo están viendo en pantalla. Tienen la venta de boletos. Si usted quiere ir el lunes, martes, miércoles, se le respeta esta venta de boletos, especialmente nada más hoy, mañana y hasta el sábado a las 4 de la tarde es que pueden adquirir estos boletos con descuento. Posteriormente ya va a estar a un precio normal. El debut es el sábado 30 de abril en la avenida Puebla frente a Soriana. ¿Qué tal? ¿Te animas a ir, Karen, con tus hijos? Sí, de hecho, fíjate que antier pasamos y vimos que ya estaban, o sea, vimos todo el movimiento. Se ve muy todo padre. Sí, para empezar es algo pues diferente en Poza Rica, ya que pues la verdad pues no teníamos ese tipo de entretenimiento aquí, ¿verdad? Sí. Ya salir de la rutina, porque sí, de esta pandemia que hoy ya nos tiene. Prácticamente es diversión tanto como para niños, para adultos, o sea, sí, como dijiste, en general, o sea, va a estar muy padre, la verdad sí nos llamó mucho la atención y estábamos pensando en ir. Pues aprovecha esta venta de boletos especialmente que, te digo, empezó hoy desde las 10 de la mañana, ya están abiertas las taquillas, creo que hasta las 9 de la noche, algo así, el día de hoy, mañana todo el día y el sábado hasta las 4 de la tarde. Así es que aprovecha, si tú no quieres ir el fin de semana, puedes ir cualquier día de la semana y se te respetan los boletos que hayas comprado durante la promoción. Está muy padre esto. Y aparte de todo, que no son gradas, son butacas. O sea, estos asientos muchísimo más, más cómodos. Sí, y aparte, o sea, no te estás preocupando de que no te duelen las pompis. No te estás preocupando de que se vaya a romper alguna tabla con sí, eso y que luego traen gradas. No, traen butacas. El día de mañana les vamos a estar presentando por ahí las instalaciones para que se animen a ir, para que conozcan. Esperemos poder platicar con alguno de los artistas que traen, porque si se dan cuenta en la imagen, traen mucha producción, ándale, como dices, tu producción. Oye, está muy padre, la verdad. Bueno, a mi hijo sí le llamó mucho la atención porque dijo, ay, ahora eso es como si fuera lo de la tele, se vino para acá. Sí. O sea, la verdad, sí, nosotros ahorita pues no salimos, pero ver esto, pues sí nos llamó mucho la atención, o sea, y pero la verdad, asistan desde, pues ahora sí, todos, desde niños, abuelitos, todos podemos ir. Aparte, pues nos platicaban que ellos ya están vacunados, desde el más pequeño hasta el más grande están vacunados. Entonces, tú ingresas al circo con tu cubrebocas, lo sanitizan antes de entrar, entonces no corres ningún riesgo. Y aparte, hay que aclarar que es obligatorio el uso de cubrebocas sí, ahí en el circo, porque si no, se les va a negar la entrada, amigos, así que vayan con su cubrebocas para que no pase esto. Porque pues aparte hay que seguirnos cuidando porque todavía claro, seguimos en esta pandemia. Y pues qué mejor que cuidarnos y aparte disfrutar de un espectáculo increíble. Sí, ya también para presenciar, es el primer circo que se presenta después de la pandemia, después de estar 2 años, ahora sí, encerrados la mayor parte del tiempo. Pero pues hay que disfrutar, hay que celebrar este 30 de abril con nuestros amigos de Circo Soleil. ¿Cómo la ven?
Así están los eventos del fin de semana que vamos a tener. Y bueno, pues yo les quiero presentar a Karen Ibáñez, una emprendedora, ama de casa. Aparte de ser mi amiga, pues ya llevamos un tiempo de conocernos. Ella es mi proveedora de productos, ahora sí. Ajá, sí. De productos. Es mi patrocinadora. Soy de ropa. Si ustedes andan buscando algún regalito para sus hijos, ropa de marca, como Calvin Klein, Tommy, ¿qué otra cosa? Donna Karan, Michael Kors. Tommy. De niños, pues es Carter, una gama más, sí, más extensa. Ahora sí, ahorita tenemos, por decir, ropa de niños, que es lo que se viene, ¿verdad? La fecha especial para ellos. Tenemos un poco de todo, más que nada, para vestirlos bien, a que se vean aún mejor. Imagínense llevar, no sé, un atuendo más especial ahorita, sí, para claro, el circo, para los festejos, para la sesión de fotos, para lo, ahora sí, para lo que ustedes gusten. Para una ocasión especial, o sea, es válido. A ella la encuentran en sus redes sociales como Karen Ibáñez, así tal cual como se escucha. No, no hay pierde. No hay pierde. Llevo el mismo nombre en Facebook, como me llamo. Entonces, pues ahí los invito que me busquen en la página, ahí en el Facebook, y ahí me van a encontrar. Tenemos muchísimas cosas, igual para el Día de las Madres, ya tenemos bolsas en existencia de diferentes. Venden unas bolsas divinas ahí. Si me quieren regalar ahí producción, si me quieren regalar una bolsa Michael Kors que trae aquí mi amiga. No la trae en vivo. No la pudo traer porque pues se maltrata. Es algo muy delicado, pero les puedo asegurar que todo lo que vende es original, porque yo ocupo cosas de ella. O si tienen algún pedido en especial, se lo pueden hacer. Igual sí, ¿no? Los pedidos los manejo ahora sí a carta abierta. Si tú tienes, por decir, quiero unos tenis así, mira, a mí me gustaron, yo te los cotizo y te los traigo. Te doy un plazo máximo de 3 semanas en traerlos, porque pues obviamente claro, no es no fácil lo tenemos conseguirlo. Aquí. Pero sí, la verdad, gracias a ti, gracias a todas las clientes que tengo, de verdad, ahora sí, está en donde está gracias a ustedes. Más que nada, yo siempre les he dicho, ustedes nos ponen a nosotros arriba. Así es. Y no podemos hablar más de nosotros porque ustedes son las que hablan. Ahora sí, nos ponen en ese lugar. Y les puedo asegurar que es marca 100% original, porque a veces vienen estos clones que dicen que te venden original y no es cierto. A mí me consta esa sorpresita. Esa sorpresa. Sí, entonces, pagas más y te sale una cosa que no era bárbara, lo que esperabas. Sí, no, sí. Fíjate que ya me ha pasado. Una amiguita me dijo, oye, mira, la verdad me fui por otro lado y pues sí tuve una decepción y pues ya no me va a pasar. Yo de verdad les digo, sea conmigo, sea con quien sea, tengo muchísimas más, ahora sí, colegas, amigas, con quien ustedes gusten, solamente asegúrense que lo que paguen sea original. O sea, claro. Yo siempre les he dicho, tanto como mi trabajo vale, su dinero de ustedes vale mucho más también. No, y acá todos los, bueno, yo que he adquirido bolsas con ella, la última, la mochilita Michael Kors, que dijeron los niños. La mochila de la suerte. La mochila de la suerte. Trae que nos hace falta su sticker. Sí. Trae su certificado, o sea, todo de autenticidad, encantada. He probado muchas cosas tuyas. Ya, hasta para la niña. Hasta para mis para hijas. La niña. Para Ricky ropa también. Entonces, de hombre manejamos igual muchísimas cosas. No tenemos mucho en existencia por lo mismo que no puedo tener algo pues parado y que rezagado. Y que pase el tiempo y que se vengan otras cosas más nuevas. O sea, siempre trato de traer novedades poquito para que se vaya y seguirles trayendo, pues actualizarme más que nada en ustedes, porque ven, salen cosas nuevas. Ahorita una semana es una colección.
pasado mañana. Sí, ya están cambiando constantemente. Entonces, ¿dónde le voy a conseguir a mi mamá su regalo del 10 de mayo? Sí, claro, cuando gustes, de verdad, estoy haciendo todo. En serio, las bolsas que me ves, la mayoría son de Karen, yo le consumo a ella, o alguna blusita, o algo que desees en especial. Igual toallas, ahorita que para la playa, salen buenísimas, de verdad. Toallas Tommy Hilfiger, en serio, que están, no se deslavan. Así tú eres. Más top ahí en la playa. Sí. Ahí en la playa. Choninos también, porque sí, también claro. Es de ahí consumo, de ahí. No, y salen buenos. O sea, había una muchacha que decía, es que a mí no me gustan, que porque están mal. No, y después los probó y me dijo, oye, tráeme más. Yo también, más. O sea, yo dije, sí, o sea, pruébenlos, cálenlos. Pero sí, de verdad les aseguro, siempre que compren algo, chequen que sea original. Claro. Digo, lo clon no está peleado, ¿verdad? Pero no. De verdad, si quieren hacerse algo, de algo bueno, busquen. Les vuelvo a repetir, ya sea conmigo o con alguna colega, yo nunca he estado así de que, ay, no le compres, no, adelante. No. Digo, ahora sí estamos en esta línea, ¿no? Aparte entonces, les voy a decir algo, Karen Ibáñez es muy flexible a esto de costos y entregas, porque se adapta a ti, o sea, en verdad, ay, ¿qué pasa? Nos quedamos en vivo. Tuvimos unos pequeños problemas. Problemita. Estamos en vivo, recuerden lo que pueden ocurrir. Estos casos, estos inconvenientes. Sí, que no está a nuestro alcance. Y pues bueno, pasemos a otro tema. Los quiero invitar a esta taquería de nuestros amigos con Andy Tacos, que está por la Federal 3. ¿Sí ubican dónde está acá en la Morelos? Sí. Bueno, ellos van a tener unos eventos. Bueno, un evento para el Día del Niño. Ellos les festejan a los niños. Pues a todos, invitan a todos, sí, pero pues los que lleguen les regalan un juguete. Ellos hacen esto desde hace más de 8 años. Les regala juguetes a todos los niños que lleguen, o sea, ellos comparten esa parte, ¿no? De todos los que les vayan a donar juguetes, ellos los regalan a los niños. Ahorita están acá por la colonia Morelos. Y invitaron a todos los niños de por allá. Ustedes saben que pues no todos los niños reciben un regalo ese día. Entonces, pues apoyemos estas causas. Nosotros, el grupo Es Noticias, se va a unir con ellos a hacer este gran festejo el día 30 de abril. A partir de las 5 va a tener shows, va a tener los regalitos y aparte la promoción de tacos en 7 pesos. O sea, se me hace una maravilla. No, y está bien. Ahora sí nos apoyamos todos. Yo claro. Creo que nos apoyamos todos. Igual fíjate que a Carito le invitaron y sí fuimos a dejar un juguete. Y mañana, pues ahora sí iremos a dejarle un juguete. Es mañana, ¿verdad? Sí. El evento es el sábado. El sábado. Pero si ustedes quieren ir a dejar un juguete antes, pues es bien recibido, apoyarlos. Pues para que estos niños reciban una sonrisa. Recuerden, son niños que no tienen la misma posibilidad que tus hijos, mis hijos, que sí, nosotros. Entonces, pues es válido apoyar estas causas. Que a mí me encanta que a Eloy también, a todo el grupo de Es Noticia, nos agrade estas... Igual en la expo, ya ves que recolectaron juguetes. Son muy buenas causas, la verdad. Sí, hemos visto así niños y sí, pues... Digo, no hay niños que se quedan con la ilusión. Claro, ¿no? De hay que algo. Regalar un poquito de lo que tenemos. Regalarles una sonrisa. Exactamente, sí. Gael. Así es que esperamos su donación de juguetes ahí con nuestros amigos de Taquería Andy. Si nos están viendo, por favor, envíenme bien la dirección, porque yo puedo decir que está en la calle, ¿cómo se llaman los mariscos que están ahí? ¿La Jaiba? La Jaiba de Oro, en esa calle, como si fueras a la Federal 3. No es la Curva Marina, ¿no? Donde está la Petroquímica y la Jaiba de Oro en esa calle. Ahí no hay pierde, ahí está como a una cuadra y media más o menos, ahí se ve, luego. Así es que los invitamos a celebrar con ellos este Día del Niño. Y aparte a consumir tacos. Aparte de consumirles. Porque los tacos de Taquería de Andy están riquísimos. Buenísimos. Por ahí estuvimos visitándolos en la ruta del taco y
Bueno, a mí me tocó ir ahí y estaba muy rico todo lo que nos pusieron. Que ¿sí? Eran desde tortas hasta, desde los tacos hasta tortas. Y tenían de todo, ¿no? Tripa, sí. Ubre. La salsa estaba un buen riquísimo. Taco dicen que se basa sobre la salsa. Sobre la sí. salsa. ¿Cómo olvidar que ese día hicimos comer allá en un poquito de no, salsa? No, y aparte ellos tienen una salsa bien picosa. Creo que siempre me hacen enojar a mi amigo Andy al hacer las salsas, que le mando un saludo y por ahí nos vemos el día de mañana. Los estaremos visitando, llevándoles unos pocos de juguetes que nos han donado, entonces vamos a contribuir con esta causa. Y los invitamos también a todos ustedes. Así nosotros es. Nosotros mañana hacemos nuestra donación. Así por es. Si bueno, el sábado ya no podemos ir, a lo mejor nos vayamos al circo, pero mañana ándale, pues, tenemos sí. una pequeña donación ahí. Tú, Gael, por ahí busca algunos balones que tengas de buen estado, sí. porque voy a hablarle a mis amigos. Pelotas. Ándale, unas sí, pelotas. Invitar a los amigos. O también, amigos, si ustedes están como de mi edad, pues hagan algo bueno y donen el regalo de su ex. ¡Ah! ¡Óiganlo! Si ya no quieren sus recuerdos, donen los regalos de su ex. Y ahí veo algunos regalos que dio Gael. No, porque yo nunca doy nada. Ay, mira. Ya sé dónde pueden acabar mis regalos. El oso de peluche grande. El oso de peluche. Ya saca tus juguetes, los juguetes que ya no quieran tus hijos, podemos donarlos. Sí, yo también, fíjate que voy a hacer eso. De que luego uno tiene el montón de juguetes ahí, los niños peluches, o sea, los peluches que están en buen estado o que no utilicen pilas también pueden ser donados. Más que nada los que no lleven pilas. Así, pues, los que no lleven sí. pilas, porque pues no, obviamente, pues no van a estar gastando en pilas, ¿verdad? Entonces claro. alguno que esté bien, algún triciclo, patineta o algo que tengan por ahí arrumbado y que ya no lo... Échenle una limpialita, desinfectarla y claro, a dejarlo. Todo es bien recibido. Y hay que apoyar estas nobles causas. Así como apoyamos nosotros a nuestros amigos emprendedores. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, a Expo Consume Local también. También, ya no se ha querido presentar con nosotros. No, espero no que el 15 tiempo, de mayo nos el 15 nos de mayo los estaré acompañando por ahí de nuevo. De para verdad. Que conozcan los productos y y vemos a ver qué promociones nos va a tener. Muchísimas gracias. No, de Lilian, nada. Vamos a un corte gracias, y regresamos en un momento. Bye. Continuamos aquí esta tarde con nuestra amiga emprendedora y mi amigo Gael, que por ahí está esperando a que empiece también su programa. Sí, que ya es después de este, en unos cuantos minutos. En unos minutos ya están llegando todos los chicos para este programa en vivo de estilos. Ya se están preparando. Ya, ¿qué van a hacer el 30 de abril? Cuéntenme, ¿a dónde van a ir a festejar? Bueno, Gael, tú ya no eres un niño, pero bueno, te vamos a dar la oportunidad de festejar ese día. Yo voy a ir al Circo Soleil. Voy a disfrutar de ese espectáculo que va a estar increíble. Ay, sí, yo también quiero ser de las primeras en verlo, para que no me cuenten. A mí no me van a andar contando. A mí no, y aprovechen esta gran promoción del 20% de descuento en todas las localidades.
tanto en grada, bueno, no es grada, son no, lunetas, ¿se llaman? O lunetas, no hay palcos, lunetas y general, creo que es el otro, entonces... Pero todos, hay que recordar que todos son butacas. Son butacas, son sillas individuales, no estas típicas maderas que después te dolían las pompis de estar sentada ahí, sí, después de 2 horas de espectáculo. Y aparte también, ¿sabes qué traen? Traen un niño de 10 años... que traen en la rueda de la muerte, algo así, en la jaula, en esta, la jaula, en el globo de la muerte, o sea, un niño de 10 años, y que ya anda en motocross, oye, qué padre, qué interesante es esta parte, que el niño ya desde chiquito le hayan inculcado esto, y ay, yo sí quiero verlo. Sí, tengo muchas ganas de ver esa parte del espectáculo. ¿Te quieres meter ahí al globo? Para una de mis cápsulas. Ándale ahí, que te ande la moto por acá, por arriba y por atrás. No se lo pueden perder, amigos. Recuerden, la venta de boletos tiene el 20% de descuento y les respetan para los días que quieran. Si los compran mañana y quieren ir el lunes, es muy válido su boleto. Así es que corran a comprarlo en la Avenida Puebla, frente a Soriana, Circo Soleil, ¿verdad? Para los que no lo han visto, ¿verdad? Porque bueno, hay algunos que no han visto, digo, y verlo ahorita ya fuera, sí, como de la... Sí, ya, hay que apoyarlo. Después de 2 años de pandemia que no hubo, sí, nada de eso. Sí, hay que apoyar esta parte de los circos, pues ellos viven de eso, viven de eso. ¿Cuántas familias no hay detrás de todo este circo? Desde los señores que transportan todo, niños, o sea, hasta los niños que viven, pues son hijos de los artistas, de los que arman la carpa. La estructura. O sea, ahorita fuimos y estaban armando ahí el día de mañana. Le digo, súper vamos a rápido, pasar aparte la armaron. Sí, pues es que llegaron anoche ya un poco tarde, pues es imposible armar de noche este tipo de espectáculos, ¿no? Bueno, ya, las carpas. Pero ya hace rato que fuimos, llevaban... Avance. No, y aparte con este calor, o sea, hay que entender, descansen un rato y de ahí se ponen a armar, o sea... Y nos comentaban que vienen desde Tamaulipas, o sea, imagínense. Vienen del calor también. Del calor, sí, no lo han sentido. Pero por ahí van a ir ya los invitamos a consumir local aquí con... Pues esto de la gastronomía que tenemos en Poza Rica, pues no se la pueden perder. Y los invitamos a que disfruten de la masa de aquí de Poza Rica, que se van a enamorar de toda esta gastronomía que tenemos por acá. Sí, claro, ya nos, ahora sí vemos algo diferente. Porque la gastronomía de aquí de Veracruz es de la mejor, sí, la mejor de todo México. Yo salgo de viaje y sufro, oigan. ¿Ustedes no les pasa eso? Sí. Con la comida que... ¡Ay, extraño las tortillas! Donde más me sea, ha tocado sufrir ha sido en Oaxaca. Extrañaba la comida de aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es la comida de allá o qué? Ay, pues, es que, ¿sabes? Fui a desayunar y me dijeron que no vayas a pedir tlayudas. Y sí me fui con una mala experiencia. Tlayudas. Las tlayudas son... La tortilla que va con frijoles, carne, lechuga, queso, pero... Ay, no. Está un poquito tostadita, creo. Sí, o sea, son tortillas que ya tienen... Pero es asada, ¿no? Ajá, pero muy fea la tortilla. Ay, ahí está, ¿no? De hecho, me tocó incluso otro día pedir chilaquiles y era la misma tortilla nada más, el aceite. Sí. Pero sabe raro esa tortilla, ¿no? Sí, está como, sí, ya tiene un sabor muy raro. Están como amarillitas. Ah, ¿no? Sí, más, ajá. Pero ya son chilas, sí, ya me acordé de ellas, pero sí está rara la comida. A mí me pasó en Guadalajara, pedí tacos y me dieron algo extraño. Luego pido crema y se me quedan viendo. Ay, ay, sí. Yo tengo que ir con mi crema a las taquerías. Oye, sí, eso nos pasó allá también en Cuernavaca. Cuando pedimos tacos y se nos quedó yo diciendo, pidas crema, aquí no la... O sea, no conocen la crema con los tacos. Yo batallo mucho con Jimena porque ella es fanática de los tacos al pastor y le echa crema. Entonces... Siempre tengo que ir a alguna tiendita o algo a comprar una crema. Mira, yo entiendo a Jimena porque luego si hago eso no lo voy a reconocer. Tengo que ir cargando mi crema porque ya sé que no les echan en otros lados. Sí. ¿Cómo batallamos cuando ya estamos acostumbrados? Claro. Así, a nuestra gastronomía, ¿no? Así que nos vayamos a otro lugar y nos vean así como que es cierto. Te ven como de, y ese rarito. ¿Y esos, de qué planeta vienen? ¿De dónde vienes? Somos jarochos y consumimos crema en los tacos, señores. Así es que no nos vean raro.
Sí. Mejor invítenos un taco con crema. Pero fíjate que lo del taco con crema nada más es aquí en Poza Rica y algunos alrededores. Algunos alrededores, sí, porque... Porque dije... en Boca del Río no. Allá, no, se te quedan viendo feo todavía. Pues tan solo vamos a los molotes estos acá en Papantla y luego los sirven sin crema, realmente allá no se comen con crema y no te los dan preparados como aquí en Poza Rica que le echan todo, ¿no? Aquí te lo aquí ponen todo aparte y entonces yo pido crema porque a mí me gustan los antojitos con crema. Y sí, te dicen crema. Sí, pues así. Pues ya como que te la pasan medio enojado. Sí, pero hace unos días fuimos a comer molotes a papá, sí. La verdad, Kael. Y sí, se nos quedaron viendo medio feo con eso de que pedimos crema. Con eso de la crema. Ahí él lo hice, comió como 3 órdenes de molotes. ¿Cómo la ven? Y no era... Fíjate que allá donde está... Ay, pero disculpa. Sí. Allá en Papantla, donde está el parque, creo que Miguel Hidalgo, abajito, está una señora que hace los antojitos bien sabrosos. Creo que una vez fuimos. ¿Un poco? Ajá. No me acuerdo, pero estaría bien que un día fuéramos, nos invitaras a Papantla, claro, a comer, bueno, molotes. Yo soy de allá. Ella viene de allá, de Papantla, entonces conoce un poquito más de lugares y pues nos puede recomendar algunos molotes, ¿no? Sí, ricos. Esos están muy ricos. Bueno, a mí me gustan mucho y esa señora ya tiene tiempísimo ahí vendiendo. Es muy conocida también Molotes Mari. No sé si han escuchado. No. No sé si sea el de Molotes Papantla. Ah, sí. Luego, lo que pasa es que ahí es muy difícil estacionarse. Eso es el único problema. Ese es el único detalle. Que, pues, no se puede estacionar. O sea, hay que encontrar un pedacito para, pues, ahora sí meterse. Ah, pero sí están muy ricos, la verdad. Ahí te los preparan con todo y crema y... Bueno, vamos a tener que ir a probarlo. Sí, tenemos que ir. Es más, terminando la programación del día de hoy, nos vamos a Papantla por unos molotes. Ahí con Mari, están muy sabrosos. Ah, igual ya ves que anuncian mucho los del chote, ¿verdad? Los de esos, fíjate que yo nunca he ido, también te lo debo. Fui y ya estaba llegando a la comunidad del chote y jamás encontré los molotes, pero si alguien sabe ubicarnos... Sí, estaría nosotros muy padre. Nunca hemos ido, pero sí hemos visto las fotos del... Creo que los cosas de la tina, una cazuela. Oh. No, es una tina de esas. ¿De como, aluminio? Ajá, de aluminio y los echan y... A la leña. A la leña. Exactamente. Ah. Ese... Agarran otro sabor muy distinto. Sí. Inclusive también ahí mismo en Papantla por la Cruz Roja hay unos molotes muy famosos. Nada más que están algo picosos. La carne que lleva adentro está un poco picosa. No lo sé. Es así sobre la... por ¿cómo se llama? La Cruz Roja. Por la Cruz Roja. Sí. Okay. No los ubico bien. Es una casita de madera. Ya lleva muchísimos años. Ay, creo que sí he escuchado de ellos. Antes de pasar un puentecito. Pero los que siempre he tenido ganas y nunca he ido son esos los del Choti. Yo digo, ¿dónde quedan? No, ni yo. Ahí sí, nuestros amigos saben, escríbanos por ahí. ¿Sabes? Mándenos la dirección. Sí, la ubicación. Yo los he visto por foto y siempre queda así como que quiero esos molotes. Yo también llegué al Choti y nunca... Bueno, ya tuve que cenar otra cosa porque jamás encontré los famosos molotes. Y por no irme, una perdida, Julián, por no irme donde siempre voy, digo, bueno, vamos allá al Choti. Nunca ¿Te quedaste sin cenar? Me quedé sin cenar porque después cuando regresé ya no había. Digo, bueno. Karma, eso se llama karma por traicionera. Me fui a traicionar por allá. Así es. Pues bueno, amigos, muchas gracias. ¿Alguna promoción que vais a tener para este fin de semana? Para este, lo de la ropa de niños, tenemos descuento, o sea... Para que aprovechen todos, digo, para apoyarnos, tanto como ahora sí es su economía de ustedes. Yo sé que no es nada fácil porque a veces hay mamás que pues tienen claro, cuatro otros niños. Gastos. Sí, otros gastos. Entonces, pues, los invito, tienen descuento ahí, van a encontrar unas cosas, las voy a poner al rato. Redes sociales. Karen Ibáñez, búscanme así tal cual, con la K. Karen Ibáñez, ajá, y con Z. Así la encuentran a, pero es Facebook, es no Facebook, es página. No es página, es Facebook. Facebook. Me pueden buscar y pueden ver ahora sí todo lo que tengo. Tengo ahí las fotos, pero ahorita por ahora sí esta fecha del Día del Niño voy a poner descuentos para que aprovechen, se vean más lindos sus hijos ahora sí. Ahí para que festejen en guapos. Sí, claro, o sea... Pues, muchas ahorita gracias. No, hombre, gracias a por ustedes, a este espacio y ahora sí también a gracias, ti. Gracias, Gael. Gracias y nos despedimos en esta transmisión más de Grupo Es Noticias y Consume Local. Nos vemos el día martes.